Buenas noches, Israel. Damos comienzo a la conferencia de prensa del entrenador Israel Lamonte. La primera pregunta es para Romina de la Fuente, AM990. ¿Cuán importante es que marque Andrés Chávez, teniendo en cuenta el trabajo minucioso que realizó en la cuarentena y en este tiempo de trabajo para ser el 9 titular del equipo? Buenas noches. Bien. La verdad que contento por él. Creo que se lo merece. No solamente él, todo el equipo ha trabajado mucho en esta cuarentena, en este parate. Realmente nosotros nunca paramos y bueno, creo que el Negro ha hecho un trabajo muy bueno y viene haciendo un esfuerzo para poder hacer esta clase de partido. La realidad es que nosotros esperamos de él este nivel y bueno, esperemos que pueda mantenerlo y sentirse cómodo dentro del equipo. La realidad es que para nosotros es importante que marque los delanteros y bueno, sobre todo él. Juan Quinteiro, de Globo de Mi Vida, pregunta si el cambio de esquema se dio por el rival de turno o porque funcionó mejor en el segundo tiempo versus Vélez. No, el cambio de esquema nosotros con Vélez lo hicimos de esa manera porque entendíamos que Vélez tenía con los extremos y el juego por dentro que es muy importante, que es muy interesante, con buenos jugadores. Podía someternos y la realidad es que nosotros de esa manera pudimos controlarlos bien. Después en el segundo tiempo, con el cansancio ese día con Vélez, tuvimos que volver al esquema del 4-3-3 y nos sentimos muy cómodos porque lo habíamos hecho mucho en la pretemporada. Y hoy pensábamos que para este partido era lo mejor. Volver a cambiar, era difícil porque habían hecho un gran partido en Vélez y tenía que sacar algunos de los centrales cuando habían hecho un partido muy bueno, los tres. Así que bueno, hoy tomamos una decisión, pudimos hablar con Saúl y después cuando lo necesitamos estuvo a la orden del equipo y me parece que el equipo está sobre los nombres, así que feliz por eso. Maximiliano Duarte, para Quemeros del Sur, quiere saber qué te gustó del equipo y si viste a la defensa segura. Me gustó mucho la actitud, creo que hoy el equipo tuvo mucha actitud, tuvo mucho coraje. Hicimos un partido en el cual al principio nos costó acomodarnos, es un equipo con un entrenador que intentan jugar, que trabaja mucho, lo conozco, es un muy buen entrenador. Es un equipo que con Gimnasia me parece que no había sido el resultado que se había dado, había sido mentiroso. Y intenta jugar. Entonces en el primer tiempo me parece que los primeros minutos nos complicaron, después nos pudimos acomodar, controlar el tema de los laterales que nos venían por dentro, tanto Urribarri como Chimino lo hacían muy bien. Pudimos controlar eso y a partir de ahí, de los 15 minutos, me parece que Huracán empezó a controlarlo a Patronato, a tener la pelota y me parece que las primeras jugadas de peligro, las más claras, las tuvimos nosotros en el primer tiempo. Y después en el segundo tiempo el equipo, bueno, pudimos encontrar el gol en el primer tiempo y en el segundo tiempo me parece que sobre todo al principio el equipo estuvo bien y ya después con la entrada de Saúl y tratamos de cerrar el partido, era un partido para hacer una diferencia más y terminamos sufriendo un poquito, ¿no? Quizás por la cancha esta que es tan difícil para Huracán en el último tiempo, ¿no? Leonardo Ojeda para Radio Continental quiere preguntarte por la gran actuación de Facundo Cambeses y dónde pensás colocar a Rolón en este equipo. La realidad es que, bueno, nosotros lo de Rolón es un jugador que de mucha jerarquía, que acaba de llegar, todavía falta que se ponga a punto. Estamos contentos con su llegada, pero bueno, necesitamos que se ponga de la mejor manera, tenemos que esperar la cuarentena y a partir de ahí ver si puede cuanto antes ponerse bien y poder rendir en este equipo. Iremos viendo con el correr de los partidos dónde lo podemos utilizar. Es un 5, puede ser un doble 5, un interior, jugador que tiene buen manejo de pelota, buen despliegue, es joven, creo que nos va a ayudar y va a ser bueno para la competencia interna. Y lo de Facu Cambeses no me sorprende porque es un arquero que conozco. Tenía
seguridad del compromiso que iba a tener, y después lo de las actuaciones de él, me parece que va a ir creciendo y tiene mucho para dar. Es un arquero de selección que ha salido campeón en los últimos años y que necesitaba esta oportunidad, y por suerte hoy la está aprovechando, así que esperemos que pueda seguir creciendo y sobre todo que se vaya sintiendo cómodo dentro del grupo, porque son chicos que vinieron hace muy poco. Tomás Montivelli para el diario Le quiere preguntar si ese es el Juan Fernando Navarro que imaginaste a comienzo del siglo, y cómo evaluás el ingreso de Gese en el 11 titular, si es la pieza que faltaba para lograr el balance. No, me repetí. Sí, claro. Tomás Montivelli para el diario Le pregunta si este es el Juan Fernando Navarro que imaginaste al comienzo de tu ciclo, y cómo evaluaste el ingreso de Gese en el 11 titular, si es la pieza que faltaba para lograr balance. Sí, bueno, Gese es un jugador que nos ha dado mucho cuando le tocó jugar en los últimos partidos, en el último tiempo. Me parece que en esta pretemporada había hecho también muy buenos partidos, hizo una muy buena pretemporada. Es un chico muy joven del club, que tiene ese plus que tiene todo jugador del club y que necesitamos y que queremos dentro de nuestro equipo. Y bueno, con todo lo que pasó con el contrato y todo eso, me parece que hoy recién estaba nuevamente con la cabeza metida en esto y cómodo y tranquilo, ¿no? Siempre nosotros supimos que él iba a terminar estando con nosotros, pero bueno, es un chico muy joven y toda esa presión la sintió. Por suerte hoy lo tuvimos, volvió a jugar, el otro día entró muy bien con Vélez y es un jugador importante. Juanfi hizo una muy buena pretemporada también, nosotros hicimos mucho hincapié en lo físico, en tratar de trabajar mucho la fuerza, mucho la resistencia, para que los jugadores se sientan cómodos. Sabemos que en algún momento van a estar al límite, lo que nos pasó con Briasco, que hizo un gran partido el otro día con Vélez y estaba con una molestia, quería estar, la realidad es que tenía una molestia y él quería estar, quizá iba a estar a un 80 o 90%, pero necesitamos jugadores al 100, lo entendió bien, preferimos darle la posibilidad a Núñez y necesitábamos eso, ¿no? Contra esta clase de equipo y sobre todo en esta cancha que es tan difícil, no podés darte ese lujo. Y bueno, y contento con Juanfi, contento porque él se siente cada vez mejor, desde lo físico hacía mucho que no tenía esa continuidad y bueno, nosotros hoy estamos encontrando esa continuidad en jugadores que son importantes, que tienen un nombre y que necesitamos que vuelvan a su nivel para que le den, que se lleven la responsabilidad importante y que no la tengan los jóvenes que nos den las piernas y la responsabilidad ya tienen que tener los grandes. Nicolás Pani para Contragolpe quiere saber cuál es el análisis general que haces después de los dos primeros partidos de la Copa de la Liga. Bueno, me parece que tuvimos dos partidos muy complicados, arrancamos con Vélez en cancha de Vélez, de los mejores equipos que hay en la Argentina, sobre todo por cómo se habían reforzado y por cómo vienen trabajando. Y bueno, y después venir a esta cancha que para Huracán ha sido prácticamente imposible, nunca había ganado y bueno, necesitábamos hacer un esfuerzo extra, ¿no? Para poder llevarnos la ventaja y llevarnos 3 puntos de acá. Estoy contento porque hicieron un esfuerzo muy grande, porque el equipo se brindó, porque corrieron todos los delanteros, los volantes hicieron un trabajo bárbaro también. Al final terminamos sufriendo un poquito, pero siempre sin resignar la parte de ataque. Es lo que le pedimos a nuestros jugadores. Me voy contento por los goles, me voy contento por el gol del Negro, el gol de Franco. Me parece que es algo muy importante para mí y sobre todo para él, que los volantes lleguen al gol. Tuvo no solamente una, dos situaciones y eso me pone muy contento porque es un jugador extraordinario y lo vamos a seguir disfrutando. Brian Pécora para Teis Sports quiere preguntar, dice que se notaba el cansancio o las molestias por el desgaste en algunos de los que no tuvieron tanta continuidad, estos últimos como Chávez, Garro y Grimi. ¿Sostenerlos todo lo posible demuestra lo que se jugaban hoy? Seguro, sí. Sabíamos que no queríamos apurarnos con los cambios. Parece que el partido estaba bastante controlado, sobre todo cuando encontramos el 2-0. Tuvimos posibilidad de poder meter el tercero. Pero bueno, es un equipo que intenta. Entró Junior Arias, entró muy bien. Y
es un equipo que siguió atacando y bueno, se encontraron con ese gol, un gol de un centro y bueno, y después, como te decía, quizás con algunos centros Facu respondió bien también y el equipo necesitaba de esos jugadores con experiencia para sostenerlo. Todo lo que pudimos los aguantamos y después meter un poco de aire, un poco de pierna, un poco de gente joven para poder no solamente aguantarlo, sino también ver si podíamos sacar alguna diferencia más. Martín Batini para Soy Quemero pregunta, como mencionabas antes que se habló con Salcedo, si la salida de él y la elección de la dupla central fue por la forma de juego de Patronato con respecto a los centros y para poner gente alta en defensa. Sí, es de todo un poco. Me parece que el futbolista para mí es un todo, ¿no? Yo en ese sentido trato de cada jugador que evaluamos poner todos los puntos que nos da dentro del equipo. Saúl es un jugador bárbaro, es un jugador de selección y la realidad es que nosotros en esta cancha, como bien decías, sabíamos que no iban a jugar con mucho juego aéreo, él también lo tiene, jugábamos con un esquema de cuatro y bueno, la pretemporada alguna lesión lo dejó a Saúl al margen en un momento y lo hizo muy bien Renato con Meroya y compiten. Lo importante es ser claro con él, lo pudimos hablar y estoy muy contento por cómo se ha comportado Saúl en esto, ¿no? Lo tomó muy bien, entiende y sabe que está a disposición del equipo, lo sé yo, me lo dijo y eso es, me da mucha tranquilidad y además hoy en un momento cuando lo necesitamos entró y terminó cerrando el partido. Entonces en eso me parece que las cosas están claras y obviamente que compite para poder tener un lugar en una línea de 5 o en algún momento jugando con dos centrales. Última pregunta para el entrenador de Jerónimo Granero de la agencia Telam, quiere saber por la lesión de Norberto Briasco y si va a poder estar el domingo. Sí, sí, Beto tuvo una molestia en el posterior, se sentía como para poder estar, repito, me dijo que estaba un 80%, él quería venir, pero bueno, necesitábamos tener los jugadores al 100. Para esta clase de partido era importante que todos estén al 100 y bueno, seguramente lo iremos controlando, los médicos, los kinesiólogos, los profes en la semana y veremos cómo llega al partido del domingo. Por suerte jugamos el domingo, por lo que tengo entendido, así que seguramente tendrá tiempo como para poder recuperarse y si no es así, bueno, veremos cuáles de los chicos que hoy lo hicieron bien puede cubrir ese lugar también. Bien, gracias al entrenador por su tiempo, por su palabra. Gracias a ustedes. Así buenas finaliza noches. La chau, conferencia chau. De prensa del entrenador. La conferencia de prensa del jugador Franco Cristaldo. Franco, cuando vos digas. Cuando quiera. Buenas noches. Damos comienzo entonces a la conferencia de prensa del futbolista Franco Cristaldo. La primera pregunta es de Mariró Varela. Se notó que cada jugador que podía se animaba y le pegaba de afuera del área e incluso los dos goles llegaron así. ¿Eso es algo que les pide Damonte? Sí, sí, la verdad que sí. Como dije, Damonte siempre nos pide que pateemos al arco, que lleguemos al área, más a los volantes. La verdad que bueno, que nos quedó, me quedó específicamente, me quedó afuera, la verdad que... Qué bueno, probé y fue un lindo gol. Brian Pécora para Sportia pregunta ¿por qué el festejo y si ya tenías decidido encarar y pegarle? No, es un festejo para un amigo, la verdad que me lo dijo, bueno, se lo hice. Así que nada, contento por el gol y por el triunfo que era muy importante para nosotros. Ezequiel Abella de Estación Huracán pregunta si te sentiste más libre jugando con otro volante. Sí, bueno. Me sentí un poco más libre, más adelante, la verdad que un poco más cómodo, pero la verdad que volante me gusta, siempre lo hice ahí, así que la verdad que a donde me diga tengo, voy a jugar. Pregunta Alejandra Dupuy Rodríguez para Gloria Quemera, si antes de que se hiciera el tiro libre pensaste que si recibías la pelota ibas a patear al arco. Fue una jugada rápida, donde bueno, me la dio creo que Adrián, bueno, justo... Voy para adelante, encaro y le pego al arco. La verdad que no pensé, cuando me agarré, fui para adelante y le pegué.
Leonardo G. de Radio Continental pregunta, ¿has hecho varios goles desde larga distancia? ¿Qué te representa este primer grito con la camiseta de Huracán? La verdad que me representa mucho, me representa orgullo, la verdad que estoy disfrutando estar acá, estoy disfrutando el día a día del equipo, de mis compañeros, del cuerpo técnico, la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo y la verdad que bueno, cada partido se ve reflejado. ¿Los goles de fuera de distancia? Ah, fuera de distancia, no tuve muchos, pero bueno, la verdad que Irra, bueno, siempre nos dice que le peguemos al arco, como te dije recién, que lleguemos al área y la verdad que bueno, aproveché el momento y le pegué. Tomás Montivelli del diario Le dice que en el segundo tiempo se te notó con más contacto con el balón y más participativo. ¿Qué cambió de un tiempo al otro? Y si Damonte te pidió que te conviertas un poco en el eje del equipo. Sí, siempre Irra me dice que me convierta en el eje. La verdad que bueno, me sentí un poco más cómodo en el segundo tiempo, donde estaba un poco más adelantado. La verdad que bueno, Adri y Copo hicieron un gran trabajo. Me dejaron subir un poco más y ahí la verdad que me sentí un poquito más cómodo. Bien, Franco, gracias por tu tiempo. No, bueno, gracias a usted. Buenas noches. Por finalizada así la conferencia de prensa del jugador Franco Cristóbal.